Sí, la verdad que estoy muy contento, me estoy esforzando mucho para lo que será la Copa del Mundo. Si Dios permite, será mi primera Copa del Mundo y estoy trabajando muy fuerte y con una sonrisa porque es algo que muchos jugadores quisieran vivir y yo lo estoy viviendo. To be fair, I'm feeling very excited. You know, it's a big tournament, it's a big platform to put your name out there. And at such a young age, you know, to play my first World Cup, I'm lucky enough to get the opportunity and I just want to go out there and shine. Ah, bueno, yo creo que es importante porque creo que hay un sinnúmero de jugadores en todo el mundo y no todos pueden ser elegidos para jugar la Copa del Mundo y la verdad que me enorgullece estar allí y poder tratar de hacerlo de la mejor manera. Yo creo que es donde estarán puestos los ojos de todo el mundo y la verdad que poder desarrollarte bien y hacerlo bien es muy bonito y me enorgullece mucho. Veía siempre a mi selección jugar, bueno, la última Copa del Mundo que fue la selección Mundial Brasil 2014. Desde ese momento dije que me iba a esforzar mucho para poder estar en la siguiente Copa del Mundo y creo que ahora con trabajo y esfuerzo, dedicación, lo estoy consiguiendo. As you guys know, I've changed nationality, so I'm proud to say that I'm Ecuadorian blood. My parents are Ecuadorian, so I've always been watching them in the World Cup as well in Brazil. So yeah, I'm just really glad that I can help the team and just represent the team and my parents. Bueno, como lo dije antes, yo creo que es un privilegio poder abrir la Copa del Mundo, donde prácticamente estarán, como lo dije antes, los ojos de todo el mundo y poder nosotros pues, ser los principiantes, poder inaugurarlo va a ser algo increíble. La verdad que estamos muy ansiosos porque llegue este momento. Y la verdad que estamos muy emocionados trabajando a conciencia, o sea, haciendo todo bien en nuestros clubes para que después se refleje en el Mundial. Really confident of the team that we have right now. It's changed during the years. A couple years before, no one in the country believed in us, and in the qualifiers, since we had a new coach come in, we showed that we can beat the big teams, like be at the level, and to qualify to the World Cup isn't just to qualify. Like we qualified in a good way, we've had good results, so we have a hard group. But I'm so confident that we can get past it and, you know, progress. Que hemos vuelto la ilusión a todo un país y yo creo que no, eso no lo han transmitido, lo hemos visto en partidos que hemos jugado en Ecuador, nos hemos sentido muy arropados y creo que así como nosotros estamos ansiosos de que llegue esta competencia tan hermosa que es la Copa del Mundo, yo creo que así mismo la gente está con muchas ganas de que comience, de vernos, de qué es lo que podemos dar. Y bueno, nosotros consciente de eso, vamos a tratar de motivarnos para tratar de hacer la mejor Copa del Mundo. Pongo a uno de los favoritos, mi selección Ecuador. Estoy seguro que vamos a pelear allá, a luchar en cada partido. Y como te dije antes, se va a reflejar en cada partido que hagamos para poder estar allá arriba peleando por lo que queremos conseguir. Bueno, agradecerles por el apoyo. Ya lo vemos reflejado en cada vez que jugamos cada partido con Brighton. El estadio está lleno de banderas de Ecuador y la verdad, desde el momento que llegué y tuve ese primer partido en el estadio de nosotros, al ver muchas banderas de Ecuador, eso significa que la verdad que estamos haciendo un buen trabajo y la verdad que nada, agradecerles por apoyarnos en esta competencia tan linda y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para también, aparte de dejar a Ecuador en lo más alto, poder representar bien a Brighton.